los nueve reinos. ¿Qué era eso? Adelante, Selin. Mucho cuidado, abuela. Algo ha caído del cielo a la tierra, como arrojado por el mismísimo Odín. Ya quisiera él tener una fuerza semejante. El peligro ha pasado. Pero mira, ha descubierto algo en la ladera de la montaña. Casi parece una puerta. Si lo fuera, tiene que conducir a algo que llevo buscando largo tiempo. ¿Podría pedirte un favor, Trenger? Soy Eivor, del Clan del Cuervo, y depende mucho del favor que me vayas a pedir. ¿Me darías cobijo mientras investigo la puerta, Eivor, del Clan del Cuervo? No tengo por costumbre alojar a desconocidos. Me llamo Hildiran. Ya está. Ya no soy una desconocida. Por favor, si no yerro, se trata del portal de Freya. Deja que me quede y te ayudaré a descubrir los tesoros que aguardan al otro lado. De acuerdo. Te daré una pequeña parcela para que te establezcas y el fruto de nuestros saqueos para que construyas. Gracias, dulce Eivor. Que los dioses te sonrían. Seré dulce, pero no soy idiota. Aquí todos arrimamos el hombro y no espero menos de ti. Una regla justa y fácil de seguir para mí. ¿Qué ves, vieja? Dulce Eivor, qué grata visita. ¿Te gusta lo que ves? Lo has dispuesto todo a tu gusto. Pero, ¿cómo te ayudará esto a abrir una puerta de piedra? Es un santuario en honor a Freya. Necesitaremos su favor si queremos desvelar los tesoros ocultos. Ah, necesitaremos, ¿eh? Ya te he avisado, Eivor. Lo que hay al otro lado te interesa. Ahora a pelear. Freya exige combate antes de prestar ayuda. Por un momento creí que querías que peleásemos tú y yo. No temas, que me las apaño bien. De ningún modo puedo pelear contigo. Te mataría. Podrías intentarlo. Atácame. En guardia, demos un buen espectáculo a Freya. ¡Esfuérzate más, Eivor! ¡Eso es! ¡Ataca con todas tus fuerzas! Ahora mira.
¿Qué magia es esta? ¿Y por qué luchas con la fuerza de un berserker? Puedo enseñarte, pero antes debemos luchar. He visto cosas muy extrañas, pero nada como esto. ¿Qué magia posees? Nunca vi a una vidente luchar de este modo. No soy una vidente. Soy solo lo que ves. Una anciana guerrera que conoce muchos secretos. Si no ha sido magia, pues, ¿qué ha sido? Meditación bélica. Has entrado en Hugerheim, el reino de la mente. Es una forma secreta de entrenamiento que pocos conocen. Permite atacar con todas las fuerzas sin miedo al daño. Será secreta, pero la conoces. Te alegras de haber dejado que me quedase, ¿verdad? Mucho. Cuéntame, ¿qué papel tiene el amuleto? Es un canalizador. Tiene que llenarse de la energía que se crea en combate. Pero solo funciona con santuarios de este tipo, que encontrarás por toda Mercia. Todavía me quedan preguntas. Y tendrás respuestas. Pero antes, he marcado la ubicación de un santuario en tu mapa. Al llegar, entra en estado de meditación. El amuleto te llevará a Hugerheim. ¿Qué ocurrirá cuando complete el entrenamiento? Deberás volver conmigo. De acuerdo. ¿Conoces a Valka? Hay algo en ti que me recuerda a ella. En marcha, Eivor. A entrenar.
Esto parece el santuario del que habló Hildirán. Dioses, es como si estuviese soñando despierto. ¿Será todo en verdad obra de mi mente? Thor me da fuerzas. Thank you.
Aún no he terminado el entrenamiento. Siento más fuerte. No hay piedad. No tengáis escapatoria. Oh!
dicho. Azurra.